Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está a punto de pasar. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Se me iba a olvidar comentarte algo para nada, no lo tenía en mi mente hasta que saltó esta carta. Me la quedé mirando y digo, ah, lo que te tengo que decir, bueno, que saltó la carta de la casa, ¿vale? Vamos a ver qué más se nos viene, la carta del zorro. Y la carta de las máscaras. En primer lugar, antes de que te dé tu lectura, signo de Sagitario, importante, importante, por favor, importantísimo. Especialmente las mujeres y los hombres también, ¿vale? Pero las mujeres yo las veo un poquito muy así sensibles. En estos días tienes, no me gusta decir debes, pero aquí sí, debes dejarte mimar, dejarte cuidar, dejarte arropar. Tienes que hacerlo. Tienes que hacer. No es, ay, qué bonito, ay, qué hermoso. No, no, es algo necesario, es algo vital para tus siguientes meses, que van a ser unos meses de pip, van a ser fuertes hasta no poder más. Va a estar sucediendo de todo. De todo. Tú pide por esa boca que va a suceder. Hasta dragones, creo yo, no lo sé, pero va a suceder de todo. Así que es importante que te cuides. Me vas a decir, no, es que no tengo a nadie, por ejemplo, porque vivo muy lejos o porque tienes que regalarte algo. Como si es una goma de pelo, como si es una tarde de camino a tu casa, te regalas pues esa tartita o ese café helado que te gusta, lo que sea. Porque si no, Sagitario, especialmente, Dios no quiera y no quiero yo que te sugestiones. Pero podría caer en un desánimo, en una apatía, no quiero decir lo otro porque es muy grave, pero ese 5 de copas igual, por meses, me vas a decir, no, no, si ya llevo así desde hace mucho tiempo, pues imagínate eso duplicado, fatal, fatal, tienes que cuidarte. No te puedes imaginar un simple gesto tan tonto como es regalarte un bizcochito, un café, lo que sea, lo mucho que va a ayudarte. Espero que lo hagas porque no quiero yo que se compruebe. Vale, más adelante lo que podría eso ser. En fin, empezamos por la carta de la casa. Y eso, que te veo muy casero, que te veo mejor. A lo mejor hay algún asunto que requiere pues que te quedes en tu casa. No sé, que necesitas arreglar algo, necesitas cambiar algo. A lo mejor estás buscando armonizar el ambiente de tu casa, quemando cosas, un incienso, redecorando tu casa, haciendo lo que sea. Pero que hay una energía casera también. Por lo que se está viendo, puede acudir una persona a tu casa, que en este caso yo te voy a decir, hazte el dormido o haz como que no estás. ¿Por qué? Porque la energía de la persona que se está acercando a tu casa es una energía del zorro. El zorro se cree muy listo, pero no mucho, que queda poco. Bueno, ahora ya tenemos una conjunción explosiva, literalmente. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en estos siguientes días que empieza la marcha, ¿eh? Empieza, ya empezó. Entonces, si no es Sagitario, que viene Mercurio, dentro de pocos días a esta gente le va a dejar ver que por muy listo que te creas, te voy a sacar, vamos a decir, que voy a sacar a la luz todo esto que has hecho y va a ser un escándalo. Porque es la energía de una persona muy mentirosa, la energía de un ladrón de energía, de conocimiento, la energía de una persona chafardera. La energía de una persona que hay que tener lejos. Te está diciendo si este hombre o esta mujer no está en tu vida laboral, está en tu vida así personal y está cerca de casa. Vale, así que mucho cuidado con estas energías. Si tienes que salir, cierra bien tu casa, no le digas a nadie que ahora que no vas a ir a tu casa, o sea, que vas a ir fuera. Estos días nada más, hasta vamos a decir el 18. Sí, el 18 más o menos de julio. Vamos a ir con cuidado. Vale, la energía de las máscaras. Disculpa, pues nos habla de que puede que tú sepas de quién te estoy hablando, pero que, oye, por ejemplo, es tu jefe, no vas a decir cállate la boca, que me caes gordo, no te aguanto. Vale, es la energía esta a veces de aguantar demasiado. Esta carta te está haciendo la pregunta o te recomienda a una reflexión. ¿Por qué aguantas esta situación? Si realmente necesitas aguantar esta situación o no. ¿Qué daño te está haciendo toda esta situación? Porque aquí tengo las energías de una persona mala,
falsa. Una persona pobre, una persona, disculpa, no sé quién es, pero muy mezquina, una energía de telenovela que al final la típica bruja mala queda mal, pues eso, ¿vale? ¿Qué te he dicho? Un secreto. Se va a saber. Se va a saber, sí o sí. Sí o sí. De algo que ocurrió y, o que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Si me dices, no, no, ya he descubierto algo, pues espérate, porque todavía quedan cosas. Yo por lo que veo, la verdad, si un Sagitario, no va a ser una cosa que a ti, que te va a damnificar, que te va, ay, Dios mío, qué pena. No, no, yo por lo que veo, de hecho, eso es algo que tú necesitas. Esto es como si es, por ejemplo, un juicio con una persona y esa persona pues ocultó cierto papeleo o ocultó algo. Y de repente, pues eso sale a la luz y tú dices, pues esto cambia totalmente esta cosa, este juicio, a tu favor, siempre. Vamos a ver, Sagitario. ¿Qué te dicen este tarot? Y recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, déjalo marchar. Estoy yo sacando esta línea con el fin de que se vea un poquito más de este asunto, qué es lo que quieren aquí decirte. 6 de aires y paje de oros y el 7 de bastos. En primer lugar, a ti te veo muy consciente en estos días de la energía rara que se mueve a tu alrededor, porque veo como que ya has aprendido a manejar, a protegerte de sus energías, porque tengo las energías de mucha envidia, tengo las energías, signo de Sagitario, de comentarios, ¿vale? De una energía arisca que digamos, ¿ok? Vas a notar que tu energía, vas a notar, yo te digo, este grupo de vosotros, porque cada uno manifiesta o se le manifiesta, que digamos, se le nota esta energía negativa en su cuerpo, depende de cada uno. Hay quien le duele la cabeza, hay quien se cae, hay quien, por ejemplo, que se le rompe algo. A ti se te nota por tu poquito ese humor, se te cambia. A veces estás arisco, a veces estás que no, que no sabes. Se te va a notar, ya lo verás. En estos siguientes 7 días, y mira que es la lectura de lo que está a punto de pasar, pero aquí sé que te están hablando de los siguientes días hasta el siguiente fin de que te protejas, ¿vale? No sé, que no acudas a este tipo de sitios, que pases olímpicamente de cierta gente, que sin, sobre todo, que si necesitas ayuda no le pidas a la gente conocida, aléjate a gente, pues no sé, con la que no tienes pues mucha relación, porque no tienen esa opinión, ninguna opinión de ti, por lo tanto no va a ser una cosa que les va a ayudar a tener esa envidia, porque aquí hay mucha envidia y tú lo sabes. En fin, yo veo con esta energía del 6 de espadas, ¿veis? La energía del 6 de espadas es el irnos de una situación, es una lucha emocional y mental de la energía de la casa. A lo mejor estás haciendo una rutina nueva, se te recomienda, y más si es con el fin de divertirte, como si es ir a caminar, ir a algún sitio que me gusta visitar, que pasar por esa calle me encanta, porque fíjate qué árboles, qué casas, deshazlo. Veo signo de Sagitario que aquí, pues, un 6 de aires viene a hablarnos del salirnos de un estado de ánimo no muy bueno, ¿vale? Lo que te venía comentando antes. Va a necesitar de ti una disciplina, va a necesitar de ti, pues, que sigas esa orden que te das. A partir de ahora, pues, haré esto. La capacidad de hacerlo, porque yo veo que aquí como que te sales, dejas atrás una situación difícil, y más si es económica, y más si es algo laboral, ¿vale? Veo que vas a incluir algo nuevo en tu vida. Aquí hay una persona que probablemente pues quieras saber algo de ti, te están diciendo, signo de Sagitario, que bueno, que medites un poquito acerca de eso, que pienses un poquito, porque es como que te comentaba antes, su energía no es honesta. No es honesta, es como si yo vengo a decirte que vamos a colaborar en esto, pero sé que lo vas a hacer todo tú. No me gusta esta energía de esta persona para nada, para nada. Es como el inicio de algo, el comienzo de algo, de lo que sea. Vamos a hacer algo juntos, por ejemplo, vamos a hacer algo juntas o lo que sea. Haz lo que quieras, pero no se recomienda su energía porque es la energía de ese zorro que nunca es una energía amiga, para nada. Aquí, por lo que se está viendo, probablemente aquí hay una persona que opina mucho, ¿vale? Te voy a decir una cosa, Sagitario. Para algunos, si se te pasa por la cabeza comentarle algo a alguien, y más en el asunto del amor, mi pareja me ha regalado, me dijeron no sé qué cosa, una persona me gusta, tú díselo a alguien
y más si es una mujer. No es que tenga, obvio, nada. No estoy yo con las energías de que si mujeres o los chicos, pero hay una influencia planetaria que te está advirtiendo, que te está diciendo cuidado con las mujeres. Como que de cierta manera que te llevas en estos días o en general mucho mejor con los chicos que con las chicas. Vas a tener unos ataques de envidia increíbles, de gratis, ¿eh? De gratis. Pero que yo veo, signo de Sagitario, va a haber gente muy buena de manera incondicional que te va a querer ayudar. Hay unas energías espectaculares, de verdad. Hay unas energías espectaculares. Y como que te va a tocar a ti también apoyar a una persona que no la está pasando muy bien. A ti, resumiendo. Yo te veo bien. Te veo muy bien. Pero aléjate de cualquier drama, aléjate de cualquier situación negativa, de verdad que te lo digo, porque estás hecho una esponja. Si haces una actividad buena, si te dejas mimar o lo que sea, te va a sentar de perlas y te va a durar por mucho tiempo, aunque sea de manera inconsciente. Claramente no vas a estar aquí 4 días alegre por una goma de pelo que te has regalado, a lo mejor sí, pero no es lo usual. Pero si es una energía negativa, eso te va a pesar mucho. Mucho, de repente estás desanimado, que no sé por qué estoy desganado, porque no recuerdas eso que te sucedió hace tiempo, estás un poquito decaído desde hace, pues, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es un punto clave de cambiar de tu energía totalmente, totalmente. Ha sido una lectura bastante compleja, bastante sofisticada, porque lo que está sucediendo con la vida de Sagitario lo sé que es muy fuerte, pero de manera sutil. No está causando mucho revuelo. En el caso de que decidas ir por un camino un poquito más ligero, que digamos, aprender cómo se está dando todo, tienes que salirte un poquito de esta situación. Te está costando por lo que veo, pero tienes que hacerlo. Tienes que obligarte porque nadie lo hará por ti. Y si esperas que llegue pues un tiempo mejor y así pues ya haré. Si no haces algo ahora, jamás llegará un rato mejor. Por lo tanto, oblígate, aunque sea un poco. Sé que se dice muy rápido, pero oblígate. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle al like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Sagitario.